Manuel, bienvenido a Lo del Comer, ¿qué tal estás? Es un placer tenerte por aquí para charlar un ratito en este formato aquí un poco novedoso, ¿no? Sí. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Sí, sí. Bueno, no te voy a engañar, ¿eh? Hoy mi hijo me ha dado una noche de perro, entonces ¿sí? Voy a intentar no dormirme mientras hablamos. Has dormido regular, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, eso ya en el día a día. Eso ya va implícito, ¿no? En la... Lo que tienen los niños pequeños. Va implícito en el ser CEO, ¿no? De una empresa pues grande, que ahora hablaremos un poquito de eso. Al final yo lo que quiero con este tipo de charlas es acercar esa figura que creo que también haces tú muy bien, ¿no? En redes sociales, del empresario, del que está detrás de una empresa y poder mostrar más de cerca, ¿no? Esa humanidad o cercanía de esos productos, ¿no? Quiero comenzar un poquito charlando sobre ti, luego pasaremos a hablar de Muñoz y Pujante, que tenemos por aquí el tema de Pimentón Especias, ¿verdad? Una empresa muy, muy importante del sector. Pero para empezar, ¿no? ¿Cómo te definirías tú? ¿Quién eres? ¿Cómo llegas a dedicarte al mundo agroalimentario? Sí, mira, yo más que decir quién soy, a mí me gusta decir quién quiero ser, ¿no? Yo quiero ser, pues, un buen marido, un buen padre, un buen jefe y un buen empresario. Quiero decir, eso es lo que... Porque al final siempre está la intención, ¿no? Y luego hace uno lo que puede en el día a día, en la vida y con las cosas. Porque la verdad que, como hablabas tú, hay muchas noches sin dormir, muchos líos, tanto familiares como laborales, ¿no? Y al final... Pues somos personas y las personas pues lo que tienen es tenemos días mejores y tenemos días peores. Pero aún así, hombre, yo pienso que tienes que ir con un objetivo, hacer bien las cosas y cuando uno va con el objetivo pues siempre lo consigue antes o sea, tiene una mente positiva, ¿no? Porque indudablemente. Para el tipo de puesto que tienes de tanta responsabilidad al final, ¿no? Es importante tener esa mente, que hay un problema y que sepa no solucionarlo rápido, que no sí. Todo el mundo siempre está ahí. De hecho, problemas hay todos los días. Quiero decir, es raro el día que no hay un problema, ¿no? Claro. Y entonces al final pues tienes que tener una filosofía y decir voy a solucionar lo importante, luego lo urgente, ¿no? Y luego claro. Todo lo demás. Yo lo he visto porque he estado contigo pues, visitando la fábrica algunas veces y demás, y eso se va todo el día pegado al móvil, ¿no? Oye, que surge una cosa, un problema, tienes que estar siempre solucionando eso. Al final, el tema del estrés, por ejemplo, ¿eso cómo lo gestionas? Porque yo soy una persona que creo que no me estreso fácilmente, pero al final trabajo solo, generalmente en un equipo pequeño. ¿Cómo es tener eso en el día a día? ¿Cómo lo gestionas? De hecho, bueno, durante muchos años yo lo gestionaba fatal, ¿eh? Y de hecho... Yo tuve hasta un burnout, o sea, terminé quemado y tuve que dejar mi puesto de gerencia durante una época. Y luego pues volví, pero con una forma muy diferente de pensar, ¿vale? Yo ahora actualmente delego muchísimas tareas, quiero decir, estoy en la visión global, pero intento estar no tanto en el día a día, porque es que si no, o sea, es que te estalla la cabeza. Claro, si no, no da para... En un momento que hay tantos cambios ahora, o sea, es que el COVID, las guerras, o sea, estamos en unas situaciones que nunca lo había vivido nadie, o sea, está siendo difícil, o sea, más difícil que ahora sea empresario... Nunca, por lo menos esa es mi opinión. Habrá otra gente claro. Que lo vea más fácil, ¿no? Pero... Claro, porque tú vienes de... Al final, Muñoz y Pujante es una empresa familiar, ¿no? Uh-huh. De varias generaciones. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa? La empresa, el año que viene, hacemos 70 años. Ostras, 70. O sea, que hace un día, efectivamente. Empezó mi abuelo, o sea, como Muñoz y Pujante, aunque mi bisabuelo ya se dedicaba a esto. O sea, vale. Que en verdad, aunque hacemos 70, ya estamos bastante en más. Luego tuvo... Mi abuelo, mi padre y desde hace 15 o 16 años nosotros, vale. Mi hermana y yo. Tu hermana Noemí, ¿no? Que también nos está enseñando la fábrica, el proceso de elaboración del pimentón, que es súper chulo. Yo creo que a la gente le va a encantar, ¿no? Porque rara vez también una empresa, hay como mucho secretismo a veces justificado, ¿no? Por parte de la industria, porque también vosotros elaboráis con ciertos clientes, hay que mantener ciertas cuestiones de privacidad. Y es raro también que a veces las empresas se abran, ¿no? Para mostrar los procesos de producción, que de hecho tú has llevado a cabo una iniciativa ahora, ¿no? No solo para nosotros, sino para muchísima gente, creo que casi cualquier persona, ¿no? Que quiera visitar la fábrica. ¿Cómo se te ha ido ahí la pinza con eso? Que creo que tienes la agenda a tope. ¿No? Pues a tope. Sí, la verdad es que sí. De hecho, ahora mismo ya tengo cubierto hasta octubre. ¡Ostras! Sí, las visitas. Y bueno, y eso hoy, mañana ya estaré hasta diciembre, como quien dice, todo claro. El año. Y fue una iniciativa porque es verdad que, a ver, esto tiene una forma de trabajar muy tradicional todavía, pero todo ha estado a unas nuevas normativas. De hecho, nosotros tenemos BRC, tenemos IFS claro. Y con la máxima nota, ¿no? En ese sentido. Entonces, es un proyecto todavía artesanal, ¿vale? Pero muy ya lo que se necesita a día de hoy. Entonces, bonito enseñarlo porque es una mezcla de las dos cosas. Entonces, pues bueno, es verdad que yo siempre cuando voy a enseñar mi fábrica, lo primero que digo es, uno, una fábrica industrial como la mía se ve sucia, ¿vale? Y gastamos todos los días casi 2 horas diarias de limpieza.
¿Vale? ¿Pero por qué? Porque las especias... El producto en polvo, claro. Son polvo. Claro. Entonces, ¿qué? Entonces es sorpresivo. Y luego, aparte, muchísimas de las maquinarias que tienen más años que yo. ¿Vale? ¿Y eso es bueno o es malo? Pues hombre, no te voy a decir, si todos tuviéramos más dinero, pues claro, pero bueno, también estamos en sostenibilidad y si las máquinas funcionan, van bien y realmente, quiero decir, sirven y son seguras, ¿por qué no usarlas? Claro. ¿No? Al final parece que todos tenemos que comprar algo nuevo. Pues no, yo me gasto mucho más dinero en mantener una inocuidad en la industria, quiero decir, yo desde que pusimos PRC tengo el doble de personal en calidad, hacemos muchísimos más controles. Bueno, pues la maquinaria, el problema es que las empresas tienen limitada su capacidad de inversión. Tú tienes que decidir bien en qué asignar recursos, ¿vale? Y desgraciadamente... Todavía en muchos términos la inocuidad está no lo suficientemente concebida en la mente de algunas personas. Entonces la industria alimentaria tiene que conseguir la inocuidad de los productos, ¿vale? Con los recursos que tiene. ¿Y los recursos cómo se consiguen? Ganando dinero. Claro. Entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, tenemos que ganar dinero para seguir reinvirtiendo. De hecho, hace 15 años cuando mi hermana y yo heredamos la empresa, decidimos que no íbamos a repartir beneficios. O sea, yo trabajo por un sueldo, quiero decir, que está acorde a cómo está el mercado y eso es lo que yo gano. Y todo el dinero lo reinvertimos siempre porque nosotros lo que queremos es una empresa a futuro, quiero decir, siendo súper estricto en términos de calidad, etcétera, etcétera, y luego queremos un muy buen sitio donde trabajar, porque trabajar por uno mismo es muy bonito y tener un buen ambiente de trabajo, un lugar en el que te aprecian, etcétera, etcétera, para nosotros tiene mucho valor. Entonces, pues, lo bonito de ser empresario es que puedes generarte a ti mismo un puesto en el cual estas personas con las que estás a gusto, con las que trabajas y con las que compartes, pues al final un proyecto y un propósito. Y aparte que, pues eso que decíamos, la empresa se ve que es familiar, ¿no? Que entiendo que la gente que está trabajando, sobre todo en el tema de los molinos estos más tradicionales, ¿verdad? Que la profesión de molinero, me lo has contado muchas veces, así no es, molinero. Sí, molinero. Que también se está perdiendo porque, claro, a lo mejor otras empresas de especias tienden a usar eso que tú decías, maquinaria más... que pueden ser incluso más productivas, ¿verdad? Tú me lo has contado. Sí. Que, oye, al final son procesos que quizás son más productivos, también se puede perder un poquito la calidad, pero vosotros mantenéis esa esencia, digamos, de esos molinos tradicionales de piedra, ¿no? Que al final van ahí... nosotros lo hemos visto, ¿no? Cómo funcionan, que van pues triturando de alguna forma, moliendo, ¿no? el pimiento hasta convertirlo en el pimentón, que pasa hasta 7 veces, ¿verdad? Por el... Sí, entre 3 y 7 veces. Varias veces hasta conseguir ese tamaño de grano, ¿no? Según el cliente lo que buscáis. Y es eso que tú decías, que al final el mercado de las especias o la industria de las especias es tan particular, porque quizá alguien que no haya estado desde dentro, todo el tema ese de la limpieza, de nosotros hemos estado grabando dentro y claro, el polvo del pimentón se acumula enseguida en la cámara, incluso en el equipo, y puede parecer que es algo complicado, pero realmente eso es que para mantenerlo tienes que tener un gran esfuerzo de higiene y que pasa todos sus controles, obviamente, y que si no PRC, por ejemplo, que no, o sea, vamos, sería imposible. Si algo viene mal, no funcionaría. Claro. Y no, como yo digo, no tenemos la mejor nota posible por algo, por nada, quiero decir, la tenemos por algo, y es verdad que hacemos un esfuerzo, como yo digo, o sabes que, por ejemplo, en política de alérgenos, o sea, nosotros somos súper estrictos. Por el tema del polvo tiene que ser súper complicado. Imagínate, ¿no? Entonces, pues extractores, máquinas, no sé qué, no sé cuántas. O yo, una vez lo cuantificamos, y si no lleváramos una política tan estricta de alérgenos, ahorraríamos entre 100 y 300 mil euros anuales. Quiero decir, pero claro, ¿qué es seguridad alimentaria, ¿no? Para mí la seguridad alimentaria también es poder dar productos que pueda ofrecer a todo el mundo, darle un valor añadido, ¿no? El decir, bueno, estoy incluyendo a un 5% de la población que es alérgico a ciertos productos y con mis productos pueden fabricar productos libres de alérgenos, porque las especias al final son un saborizante muy importante, claro, en todos los productos. Entonces tomamos esa línea de trabajo sabiendo que eso tiene unos sobrecostos que otra gente no tiene. Yo tengo que luchar con eso, ¿vale? Pero también una forma de entender un negocio. O sea, si yo me quiero posicionar como una empresa de calidad que hace las cosas diferentes, etcétera, etcétera, pues tienes que invertir, aunque a veces tienes que dar los pasos más lentos de lo que a todos nos gustaría. Yo ahí sí que lo veo, que quizás el sector de las especias también, aquí en Murcia, ¿no? Que somos como más tradicionales todavía, cuesta a veces, y vosotros estáis como haciendo ese plus de innovación, ¿no? También de apostar mucho por nuevas tendencias como el tema de plant-based, también ahora estoy con producción ecológica, etcétera. ¿Cómo habéis hecho esa transición hacia, por ejemplo, el tema de las plant-based? Porque tú me lo comentabas y dices, oye, Mario, es que nosotros tenemos mucho cliente que al final es industria cárnica, por ejemplo. Sí. Tenéis clientes, vosotros fabricáis, digamos, para el que no controle muy bien el mundillo,
No sé si tenéis también venta final, creo que no, ¿verdad? No, venta final. Todo no. Es venta a otras empresas, otras fábricas que elaboran bien sus productos o que usan los ingredientes, no mezclas de especias concretas para tema de formulaciones y demás. ¿Cómo es trabajar para ese gran abanico de empresas y cómo decidís, por ejemplo, el paso hacia el plant-based, que desde luego es algo que en el mercado está en auge, ¿no? Sí, pues mira, eso al final hace aproximadamente, piensa que hace 15 años por ahí, el sector tuvo una crisis, ¿vale? Porque... piensa que importar cáscara de otros países, sí, ¿vale? Es más económico que, claro, la cáscara que fabricamos aquí, ¿vale? Entonces llegó un momento en el cual tuvimos que tomar una decisión y es, el mercado es difícil convencerle de que utilice un producto de mayor calidad como es el pimentón de Murcia, ¿vale? Y el pimentón de importación, pues está bien, pero eso lo pueden hacer fuera. Esas moliendas, entonces, ¿qué valor estoy aportando yo, no? Entonces ahí tomamos varias decisiones estratégicas. Uno, todo el pimentón que hacíamos en España lo convertimos en ecológico, ¿vale? De hecho, nos juntamos con nuestro principal agricultor y le dijimos, mira, esto es algo tradicional, es algo importante, algo, quiero decir, histórico, y a nosotros no nos gustaría que se perdiera este mercado, ¿vale? En España. Entonces, ¿cuál es la decisión? Pues, si no somos capaces de competir, porque los productos de importación son más económicos y no tienen esa revalorización, tampoco todavía el producto español, ¿vale? Porque ahora el kilómetro cero, todo esto está ganando muchísimo, claro, muchísimo importancia en el consumidor, pero hace 15 años nadie, eso ahora claro, no lo hacía nadie. Entonces, ¿cómo lo revalorizamos? Convirtiéndolo en un producto ecológico, ¿vale? Y de hecho, actualmente, el año pasado ya vendimos tanto pimentón ecológico como... Como tradicional, ¿no? O sea, como pimentón de importación. Vale, o sea, tenéis más o menos, las ventas de ecológicos son bastante elevadas, ¿no? Podríamos decir. Sí, efectivamente. Que también sabes que es un tema muy polémico, que yo también he hablado mucho, porque al final el tema de ecológico obedece también a esa tendencia del mercado, que también depende mucho según el producto, porque en el caso de las especias yo creo que no es así, pero el ecológico a veces suele ser polémico, ¿no? Porque algunas frutas, verduras que vemos en supermercados, vemos que vienen de la otra punta del mundo, por ejemplo, que tampoco es lo más sostenible, o van envueltos en mucho plástico. Entonces, claro, hay que diferenciar los diferentes tipos de ecológico, porque a lo mejor también el comprar eso de local, temporada, el tener un cultivo más sostenible, no siempre tiene que ir de la mano con ese sello ecológico, bueno, ¿no? Obedece a que tú compres esa materia prima del lugar, ¿no? Y que hagas, digamos, ese esfuerzo, claro, por es hacerlo que bien. Es diferente, efectivamente, un kilómetro cero con un producto ecológico. Claro. Es que al final, yo siempre lo digo, de hecho, al final deberían de ir los dos conceptos muy de la mano. Sería lo ideal, claro. Pero realmente no lo es. Es un buen uso al final, unas fabricaciones acorde a que no contengan pesticidas. Entonces, pues son conceptos que se han convertido difusos, pero son líneas totalmente diferentes. Tú puedes tener productos kilómetro cero que no sean ecológicos, claro, y son más sostenibles que algunos productos ecológicos que, como tú dices, sí, estoy comprándolo en la Conchinchina y me cuesta traerlo con la huella de carbono, con no sé qué, con transporte y demás. Es verdad que son tendencias en el mercado que quizá el consumidor percibe siempre, ¿no?, de la misma forma, el consumidor que no esté muy especializado, pero luego cuando estás en industria ves que cada cosa tiene, aparte de sus regulaciones, sus sellos, todo súper controlado. En ese sentido hay un tema muy importante que también hemos tocado aquí en el podcast con vuestro apoyo, que es el tema de micotoxinas, por ejemplo, que tú me comentabas, ostras Mario, es que el tema de las micotoxinas son muy estrictos, no legalmente, realmente si la gente supiera todas las exigencias legales que hay en cuanto a los límites, ¿verdad? Que a veces sí, otros productos quizá tú me comentabas que no tienen tanto, sobre eso quería hablar porque es verdad que las especias no son uno de los productos más controlados, sí, ¿verdad? Más controlados, sí, luego yo siempre lo digo, está bien que estemos controlados, eso no es malo, ¿no? Pero me sorprende que las especias, que el consumo es tan bajo, o sea, una persona gasta una media de 5 euros al año, claro, en especias. Claro, son productos que al final consumimos en pequeñas cantidades. Claro, entonces estamos súper, súper, súper controlados con límites más restrictivos que algunos productos que realmente en su consumo diario eres capaz de comerte 100 o 200 gramos y fácilmente, y en una especie es que no eres capaz ni de moverte en un gramo. Claro. Y por ejemplo, las micotoxinas, uno de los temas que yo siempre digo, bueno, está bien que las controlemos, ¿vale? Pero por ejemplo, me sorprende que sean más restrictivos en las especies que en los frutos secos. Ajá.
¿Vale? Cuando un fruto seco, tú y yo aquí ahora mismo tenemos una almendra y no hemos comido 100 gramos, yo te pongo una lata de pimentón y no eres capaz ni de... Claro. Eso, bueno. Creo que es muy interesante revisarlo porque al final, si no estás dentro del sector como tú en especias y demás, es complicado saberlo. Yo sí que al menos la visión general que tenía es que, oye, las micotoxinas se controlan mucho. Sí. No me he parado a analizar nunca, oye, pues aquí más, aquí menos. Pero el tema ese de la cantidad de consumo también es interesante. Quizá a lo mejor la diferencia de especias con frutos secos u otros productos, ¿no?, va destinado también al uso, porque la legislación, si no recuerdo mal, te especifica esos límites según el tipo de producto, ¿verdad? Y también he visto que según el tipo de micotoxina, o creatoxina tiene unos límites, patulina tendrá otros, que creo que en especias no aplica tanto, aflatoxina B1 sí. Entonces es interesante, ¿no?, ver esas pequeñas diferencias. Yo lo que sí que percibo como desde el mundo de la divulgación y una visión más global es que se controla un montón y que realmente la gente ni siquiera sabe lo que son las micotoxinas, ¿no? Nada, que efectivamente, y además que al final los efectos nocivos son por acumulación de consumo. Entonces, claro, yo siempre digo, está bien, por supuesto que he controlado todo, pero la acumulación de consumo en la especie es muy bajo. Claro. Claro, entonces a mí hay productos que tenemos que hacerle un mayor seguimiento. Y que os lleva un coste mayor, más esfuerzo, claro, y todo lo que conlleva. Porque sí que es verdad que las especias, no sé, pero a priori lo que parece que puede ser más problemático sería esa humedad, ¿no?, que se forma durante el almacenamiento, que suele ser lo que puede generar esos hongos, con luego con las micotoxinas. Ahí en fábrica lo que hemos visto en almacenamiento es que las condiciones de humedad, temperatura, están súper controladas, para evitar que eso suceda, porque al final, como es un producto que dura tanto tiempo... Claro, no, y luego piensa también que el producto es en fresco, porque cuando está en fresco tiene humedad, pero ya cuando nosotros llamamos la cosa como denominación de especies, son productos deshidratados. La actividad de agua es muy baja. Es muy baja. Por lo tanto, el riesgo de que las micotoxinas aumenten es bajísimo, ¿vale? Luego, aparte, las especies tienen una problemática, ¿vale?, que es que la forma de cuantificarla analíticamente es muy complicada. Correcto. ¿Vale? Porque son matices, o sea, son matrices que analíticamente son muy difíciles porque son productos muy grasosos, con ciertos tal... Que hay mucha interferencia de componentes. Y de hecho yo, o sea, de mandar la misma muestra a tres laboratorios diferentes... Y el resultado es totalmente dispares. Sí. Entonces, claro, es un poco una incertidumbre porque tú trabajas con unos estándares de calidad muy altos, con unos controles muy exhaustivos, pero es que el riesgo cero no existe porque es que ni siquiera... Yo siempre digo que me digan cuál es el laboratorio que manda. Claro. Sí, para mandarlo a ese. Para mandarlo a ese. Es que es complicado. Yo he trabajado, no he analizado... Porque al final, yo hice prácticas, te lo he comentado, en empresa de pimentón y tal, por eso tengo como cierto de cariño siempre con vosotros. Aparte que no lo he mencionado, pero es que Muñoz Dibujante es de mi pueblo, de Cabeza de Torres. Eso, efectivamente. Yo soy de Cabeza de Torres. Lo digo poco, no sé por qué, siempre digo, soy de Murcia, tal, pero yo soy de un pueblo de Cabeza de Torres que casi como del centro, no estamos muy cerca. Sí. Y por eso me hace mucha ilusión, tengo como ese vínculo también con el pimentón, que hay muchas empresas por la zona. Y claro, yo hice la práctica de la carrera analizando eso. No analizaba las micotoxinas como tal, porque se suele externalizar, ¿verdad?, ese tipo de análisis. Por la dificultad. En casi todas, porque hablamos de maquinaria, de espectrómetros, cromatógrafos, líquidos de alta resolución, que eso cuesta un pastizal, y que son análisis muy, muy precisos que se tienen, ¿no?, a llevar a esos laboratorios. Pero yo sí que he preparado muestras en el laboratorio de aflatoxina, de todo esto. Entonces, claro, es algo como muy desconocido para la gente, que realmente muchas veces las personas de a pie no saben la cantidad de controles que estos productos sufren, ¿no? Nos pensamos que, pues eso, que la comida llega de cualquier forma al supermercado, a las empresas, y es una barbaridad cuando entras a una fábrica y lo ves desde dentro, todo el control que hay, porque es una Nada, locura. Yo, de hecho, siempre nos reímos porque cuando vemos luego los presupuestos de analítica, o sea, es que hay veces que dices, madre mía, trabaja para Hacienda, para el banco y para el laboratorio. Para el laboratorio. Exagerando un poco, porque es verdad. Claro. Son muy, muy buenos clientes. Sí, no, te tienen cariño ahí con las analíticas. Sí, sí, es verdad. Estamos muy, muy, muy controlados. Hay que hacer muchos análisis, que eso yo creo que la gente tampoco lo sabe. Antes, en recepción de materia prima, salida de producto, venta final, y a veces también entre medias, ¿no?, de la producción, para comprobar que todo funciona bien. Porque si tú detectas, por ejemplo, en mitad de la producción, mandas al laboratorio y dices, oye, Manuel, que la aflatoxina se nos ha ido por lo que sea, que esta partida de pimentón ha salido más regulera. Tú tienes que parar todo. Claro. Porque no puedes sacar el producto al mercado. Efectivamente. La ley te lo prohíbe, ¿no? En ese sentido. Por lo menos en Europa, claro, depende de los niveles. Hay límites permitidos en Europa, hay límites permitidos en Estados Unidos. Eso es otro follón, porque tú trabajas, las empresas que trabajáis con empresas de diferentes zonas del mundo, cada una, sobre todo si fuera de la Unión Europea, tiene sus propias... La Unión Europea además es la más restrictiva con diferencia. Claro. Entonces, si ya estás acostumbrado a eso, luego todo lo que te viene es como más, incluso más fácil. Mucho más fácil.
Claro. ¿Cuál suele ser de, si se puede decir, los países que más, aparte de Unión Europea, o la zona donde más trabajáis vos o donde más vendéis? Nosotros trabajamos mucho en América, vale, Europa y luego algo de África. Vale. Porque también nos comentaba Noemí, ahora haciendo memoria, ¿no?, que el tema, de por ejemplo, del pimentón, es muy curioso esos requerimientos que hacen a veces los países o otras empresas de fuera, porque a lo mejor no te piden tanto, por ejemplo, el tamaño del grano, ¿no? No te lo piden tan molido, tan fino. Sí. Y tienen por preferencia gastronómica quizá otras raíces culturales que le llevan, oye, con un pimentón que esté a lo mejor pasado por el molino menos veces menos que aquí, veces. ¿No? Eso, es. ¿Cómo percibís eso? ¿Al final para vosotros es un lío tener que trabajar, hacer tanto cambio, o realmente estáis ya metidos en ese...? Si hay industria muy, muy, muy grande, es un lío, ¿vale? Nosotros, claro, concretamente, nosotros trabajamos mucho la adaptación a los clientes, ¿vale? Yo, a mí me gusta mucho que los clientes estén conmigo porque les ofrezco algo que los demás no le ofrecen, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí todas esas cosas sí que me gustan porque le estás dando algo que la otra persona no le da. Entonces, yo tengo montones de clientes con granulometrías específicas para ellos. Solo para ellos. Claro, solo para ellos. Entonces, claro, diseñado al detalle. Es un producto diseñado al detalle. Porque además tienes que pensar una cosa. Una especie, desgraciadamente, para mí, tiene muy bajo consumo, ¿vale? Pero es muy importante en el sabor de tu plato. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente tú elegir un buen producto o un mal producto te estropea el sabor, ¿vale? Pero realmente en tu escandallo final no es tan importante. Claro. ¿Sabes? Porque que una especie te valga 4 euros, te valga 5, en un producto final a lo mejor le repercute 3, 4 céntimos. Sí, el precio... Claro, porque lleva muy poco. Entonces, realmente, si tú estás a alguien ofreciéndole un sabor, algo que le gusta, un desarrollo específico, luego no quieren cambiarte. Claro, se quedan contigo. Claro. Porque estás trabajando, digamos, que es un producto personalizado, ¿no? Es que son productos personalizados. Que la industria muchas veces funciona así, cuando trabajas para otros proveedores, te exigen esos requerimientos, ¿no? Esos requerimientos, y de hecho España es muy bonito, pues para lo menos para mí lo es, por la multiculturalidad gastronómica que hay. Es que a veces se come diferente entre un pueblo, sí, y el pueblo de al lado, claro, a 30 kilómetros. Aquí con todo el tema, aparte de las comunidades autónomas, es como que lo tenemos muy presente, ¿no? Esa diferencia gastronómica, económicas, culturales. Y enlazando un poquito con esas particularidades del pimiento, mundo de las especias, hemos hablado de micotoxinas. Luego hay también un tema que es muy polémico, que es el de los colorantes, ¿verdad? Colorantes naturales versus artificiales, ¿no? Todos esos temas de... bueno, que aquí en el podcast hemos comentado y comentaremos todo el tema de esos colorantes artificiales, que hay un claim legal que es obligatorio poner, ¿no? De pueden producir tema de hiperactividad en niños, problemas. Vosotros eso lo habéis también tenido en cuenta, ¿no? Y creo que apostáis más por colorantes naturales en este caso, quizá por una cuestión de prevención, ¿no? De oye, confiamos más en estos productos, también con esa tendencia de lo ecológico. ¿Cómo habéis visto esa posición de los colorantes? Y también entiendo que con esta renovación generacional a lo mejor habéis impulsado más, ¿no?, esa tendencia de oye, vamos a usar más productos naturales y demás. El tema ese de los colorantes, ¿realmente os supone grandes problemas en el día a día? Quiero decir, los fabricantes os exigen, oye, yo quiero tener este tipo de producto que al final me ahorra problemas, ¿no?, de tener que poner esos etiquetados. Claro, pues si quieres, mira, vamos a hablar primero de colorantes naturales y luego en general vamos, vale, a hablar de lo natural. Vale, es que claro, además, es un tema... es un tema que... Temazo, que, ¿eh? Sí, sí, de los complicados. A ver, los colorantes naturales... primero es que... ¿Qué es natural, no? ¿Y qué no es natural? Porque al final... yo siempre digo... la cúrcuma, por decirte algo, es un colorante natural, es una especia, es, sí, amarilla, pero tiene un sabor que no le gusta al 50% de los españoles. Es un sabor intenso, claro. Efectivamente. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, para hacer una paella, tú tienes un colorante alimentario, ¿vale? Que de hecho yo lo comercializo, pero tiene que ir con la leyenda, claro, ¿vale? Que tú ya, o sea, que ya es un producto que digamos que tradicionalmente se ha utilizando. Porque es que es un producto, claro. Más barato también, seguramente. Claro, mucho más económico. Efectivamente, un colorante artificial es mucho más económico que uno natural. Entonces, yo, desde hace aproximadamente 10 años que diseñamos nuestro colorante natural para paella, que se llama Revol, bueno, cuando empezamos eso era, vamos, estábamos abanderándolo, nosotros súper convencidos, y aquello nos costaba venderle un disparate. Claro, claro. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice, ¿pero por qué voy a pagar más? Porque, bueno, pone esta leyenda, bueno, pero no pasa nada. ¿Sabes? Y entonces, de repente, nosotros hemos hecho muchísima promoción, muchísimo esfuerzo, muchísimo, hasta que de repente, clink,
algo ocurre en la sociedad, la gente se hace consciente y de repente empieza como a crecer el consumo. Y de hecho nosotros sobre todo encontramos un foco muy bueno en hospitales y colegios. Claro, ¿vale? Que es donde está ese público, claro, al final concreto. Donde está ese público. Esa colectiva dirigida a niños, en este caso a población infantil. Efectivamente, entonces ahí nosotros ¡fum! Despegamos y empezamos a vender toneladas y toneladas. Claro. Cuando al principio decíamos, jolín, tiene un producto, de hecho por ley yo pensaba que en algún momento prohibirían el colorante artificial, claro, está todavía... ¿vale? Porque, pero no ocurre porque además en España eso tiene mucho peso, o sea somos conscientes, se venden 20 millones de kilos de colorante artificial para hacer paella, o sea, claro, las cantidades muy grandes que si eso lo hubieran cambiado por un colorante natural, bueno, me habría disparado a mí la empresa muchísimo, ¿vale? Pero luego al final el consumidor no es fácil, no es fácil concienciarse de lo que es bueno para él. Además hay muchísimos claim, como yo digo, en la industria alimentaria, que en eso yo sí choco un poco, ¿no? Que nos hacen luchar, o sea, que engañan, ¿no? Engañan al consumidor, pero llevan a confusión, ¿no? Entonces, hecho como si fuera por mi abuela. ¿No? Es como, claro, son claim un poco. Es como esto es más sano. Ese, de hecho, creo que no está regulado. El elaborado, el artesanal, por ejemplo. Artesanal, creo que acá. En Murcia, que tenemos, solo en Murcia y no sé si en algún sitio más, como tenemos el sello de artesanía, que es como un sello privado, sí se tiene. Pero artesanal hecho a mano por la abuela, claro, entra en este conjunto de normas que nos dice, oye, no puedes inducir error en el consumidor, pero no hay nada concreto que te lo regule. Esa es la cosa. Y las cosas que no están bien reguladas, el problema, claro, es que al final se deja ahí esos vacíos legales y al final una empresa también lo tiene que aprovechar de alguna forma. Para poder hacer dentro de ese marco legal lo mejor posible, ¿no? lo que pueda, claro, aplicar en su producto. Y diferenciarte, claro. Entonces yo, porque por ejemplo valoro mucho tu trabajo, ¿no? Porque al final hace falta que la gente vaya concienciando, porque yo además, como persona que trabaja en la industria alimentaria es como que somos un cáncer a veces, es como se que percibe de forma muy negativa. Se percibe negativa, claro. y de hecho, y vamos, yo lucho todos los días por ir cambiando la industria alimentaria desde dentro, quiero decir, hacer productos más sanos, pero tú no sabes cuántos desarrollos e innovaciones tengo yo fabricadas, que son espectaculares. El problema es que luego no consigo llevarlas. No hay público porque se tiene miedo todavía o no se percibe el valor que tiene, ¿no? Esa realmente es la cosa, de... efectivamente. Que el tema de los colorantes es súper polémico. De hecho, cuando hemos hablado de preparar estos temas y demás, hemos incluso chocado en cierta postura de... Porque vosotros al final fomentáis ese uso más de colorantes naturales. Yo tengo más la posición de, oye, vamos a ver a nivel científico, que quizá no es todavía tan concluyente. Pero ¿sabes qué pasa? Que mi percepción también con el tema de los aditivos, que siempre ha sido de tranquilizar, porque el problema, Manuel, es que se asusta mucho. Claro. Hay muchos bulos en internet de, no, es que el aspartamo da cáncer, es que esto tal, es que esto cual. Pero ¿sabes qué pasa? Que también hay que tener, que encuentro una realidad, que es que una cosa actualmente esté aprobada o se use, no quiere decir que en el futuro se perciba que a lo mejor hay algún riesgo y se prohíba. Eso pasó hace poquito con el tema del el óxido de silicio. ¿No? Sí, o de etileno, el óxido, es que me confundo, el óxido de titanio, yo lo he comentado en el podcast, o el dióxido de este que era colorante blanco para los chicles, por ejemplo, que aquí en el podcast la gente lo puede buscar y demás. Es un aditivo que, si bien no tiene una evidencia súper, hiper, mega robusta, porque al final los aditivos no se prueban en humanos, obviamente, eso faltaría, se prueban en animales, son pruebas que hay que extrapolar, pero sí que mostró ciertas dudas y al final lo que se hace en Europa, como tú dices, como son más restrictivos, oye, ante cualquier duda de que hay una pequeña posibilidad de algo, lo quitamos. Lo que pasa, yo estoy seguro que los colorantes azoicos, artificiales, en el futuro seguramente se acaben prohibiendo. Si bien, no porque quizá no es una super evidencia sólida de, oye, tienen este problema, pero solo por la duda que genera y porque ya tenemos instaurado ese miedo, más o menos fundado, ¿no? Pero sí que hay una particularidad, que es verdad que legalmente tú debes poner ese claim de, oye, esto puede producir hiperactividad en los niños, etcétera. Más allá de si es así o no, solo por el hecho de ese miedo y de la posibilidad de que pueda suceder, oye, es que si tienes una solución en el mercado que te quita ese problema, más allá de entrar en el debate de si sí o si no, pues la quitamos de en medio, sobre todo porque creo que para el consumidor va a ser una solución que de cara a futuro, ¿no?, se va a alinear más con estas tendencias, más sostenibles seguramente, claro, y demás. Pero sí que yo estoy de acuerdo con eso, siempre y cuando no se fomente el miedo, lo que tú decías, de lo artificial es lo peor, lo natural, claro, es lo bueno, porque son cosas, como tú decías, muy diferentes. Sí, sí, muy diferentes. De hecho, yo, por ejemplo, promuevo que se coma lo más natural posible, pero ojo, con seguridad. Claro. Porque el botulismo es natural. Es más natural, la toxina botulínica es lo más natural del mundo. Claro, efectivamente.
bacterias también, y mira, también, ahí está, pero la son un peligro, efectivamente. Claro. Entonces, yo siempre lo digo, le digo, vamos a ver, está bien, pero ojo con los claims de sin conservantes, ojo con los claims. Tienen los medios técnicos, tienen las formas de fabricar, tienen. Porque si no, es un peligro para la salud. Claro. Entonces, claro, lo queremos natural, pero lo queremos seguro. Y ahí yo, por ejemplo, o sea, sigo manteniendo muchísimos desarrollos, pues, sulfitos, conservantes, claro. Quiero decir, ay, es que hay, si tú no tienes los medios técnicos, pues, o físicos para garantizar la seguridad alimentaria, pues usa los químicos, que son buenos. Además, son buenos porque en los niveles en los que está establecido en la ley. Exacto. Quiero es decir eso. Que está estudiado. Es que ese es el tema. Como se ha abusado tanto de esos claims de sin colorantes, sin conservantes, y también empresas que de mucho, pues de diferentes índoles, ¿no? Pero que hacen productos con y sin. Y claro. Es como que la propia empresa a veces parece que se boicotea, ¿no? Las que usan esos claims tan en exceso, parece que, como, oye, pero también obedece esa tendencia del mercado. Al final, en una empresa hay que conjugar, las ventas son súper importantes, aquí obviamente intentamos todos hacerlo lo mejor posible, pero hay que vivir, hay que ganarse la vida, ¿no? Entonces, conjugar eso yo creo que es complicado, y que también a veces desde la industria, que es lo que se ha criticado mucho, a veces también en exceso, por eso se demoniza, se ha fomentado mucho ese miedo a veces a los aditivos, cuando realmente hay muchos matices de por medio. Claro. O sea, no es todo blanco o negro, y hay aditivos y aditivos, no es lo mismo un edulcorante, también los colorantes, porque luego hay otros aditivos que también te ayudan a esa conservación de la vida útil y a prevenir lo que tú decías, bacterias que te pueden matar. O sea, que, claro, que no estamos hablando de poca. Sí, luego además, yo, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia con el miedo que dan cuando algo pone E-guión, ¿no? Claro. Y de repente le digo, ¿sabéis que la vitamina C también es un E-guión? Claro, el ácido cítrico, el ácido ascórbico. Claro, y dices tú, y son buenos, ¿eh? Ese miedo hacia la química que está ahí, por eso siempre la tendencia de aditivos. Yo creo que es importante conjugar las dos posturas, no exagerar ni fomentar un miedo excesivo, pero oye, vamos a tener en cuenta que hay algunos aditivos que pueden ser más controvertidos, y sin asustar a la gente y decirle, oye, lo que estás comiendo es un veneno, porque ese es el problema, que no hay término medio muchas veces, sí que avisarnos de esos problemas. Pues hablando de esas tendencias, por ir más o menos cerrando el tema, no sé, ¿te cuentas cómo? Yo creo que estamos aquí en la gloria bendita, ¿no? Estamos sí, hombre, muy bien. Echando un muy buen rato, hemos hablado de plant-based, del tema de los aditivos, que creo que son temas muy interesantes. A mí me interesa también saber, quizá ese posicionamiento de, hablamos de dieta plant-based, de proteínas alternativas. Vosotros que trabajáis con mucha industria cárnica, ¿estáis percibiendo también cómo esa tendencia más hacia productos vegetarianos, veganos, se está realizando? También tenéis a lo mejor alguna mezcla dedicada, ¿verdad? Tenéis mezclas dedicadas a productos veganos y todas esas cosas. Sí, muchísimo. ¿Cómo de trabajáis hecho, eso? De hecho, mira, yo te cuento un poco. Esto ocurre lo mismo como todos los desarrollos de innovación. Nosotros hicimos un montón de desarrollos hace aproximadamente 8 años. De hecho, vimos un nicho. Nosotros teníamos un familiar vegano, ¿vale? Y entonces él, el problema es que, o sea, las limitaciones que tenía a la hora de comprar ciertos productos, pues eran bastante, bastante altas. Entonces nos dijo, oye, pues yo qué sé, para saborizar, por ejemplo, él quería, cuando él se iba a hacer un cualquier tipo de cocido o cosas, ¿no? Pues decía, yo quiero saborizaciones de especias, etcétera, etcétera. Entonces le hicimos una serie de desarrollos y productos, ¿vale? Específicos para él. Y entonces en aquel momento, pues hicimos productos veganos y sin alérgenos, ¿vale? Claro, vale. Un poco aprovechando los dos claims de tal. Bueno, pues recuerdo cuando empezamos igual, no, o sea, no vendíamos nada, claro, ¿no? Porque, perdona que te corte, un detalle importante que a lo mejor la gente no sabe, porque dirá, oye, que tienen que ver los alérgenos con el tema del veganismo, es porque algunos alérgenos están en el huevo, por ejemplo, ¿no? Claro, el huevo, el marisco, el pescado son alérgenos, la leche, los lácteos. Entonces a veces tú dirás, oye, pero si una especie ya de por sí será vegana, no lleva, claro, animales o tal, pero claro, por tema de alérgenos y por contaminaciones cruzadas, ¿no? También hay que garantizar que eso cumple con eso y que no, que no hay esos alérgenos cruzados, ¿verdad? Efectivamente, es que claro, de los 14 alérgenos, 4 o 5 son cuatro, claro, no son veganos, efectivamente. Exacto. Entonces lo que hicimos nosotros es buscar un producto que fuera lo más inclusivo que pudiera ser, que pudiera valer para todos. De hecho, lo vendimos muchísimo como un producto sin alérgenos, ¿vale? Y no tanto como un producto vegano. Y ahora nos ha pasado que en los últimos 3 años ha sido como, wow, el claim vegano con una muchísima importancia y ¡fum! Ha lanzado mucho. Y lo ha lanzado un montón, ¿no? Sí, sí, sorpresivamente. Y tú dices, mira, desarrollos que lo hace con un concepto, con un tal, y a veces
tiene que llegar el momento al, claro, ese momento, al mercado. Yo veo ahí muy alineado con esas nuevas tendencias. Y así por ir terminando, ¿no?, cerrando un poco la charla, ¿cuáles son esas nuevas ideas que a lo mejor tenéis o esas tendencias? ¿Vais a seguir apostando por plan B, supongo, por estas cosillas? ¿Tenéis algún plan hacia futuro, algo que puedas contarnos? Sí, sin desvelar, la verdad que tengo, eso te iba a decir, tengo muchos planes a futuro, pero no puedo desvelar nada porque luego me lo ve la competencia y te copia. Y me lo copia. Pero es verdad que el mundo está cambiando. Es un hecho. A mí me da mucha pena porque se está perdiendo muchas cosas, lo natural de las cosas. Porque lo natural, el problema es que no es preciso, no es exacto, ¿vale? La naturaleza no es perfecta. Claro. Y entonces, claro, en la industria muchas veces queremos que todo sea perfecto, porque el consumidor quiere que sea perfecto. Es como, uy, es que no me sabe exactamente igual esto que la última vez. Ay, las especias cambian. La canela no tiene nada que ver un año con otro. Y primo, la seguridad alimentaria. Entonces, si en Vietnam, que tiene una canela muy buena, han tenido un problema y de un monzón y han tenido que... ha tenido muchísima agua y se han generado micotoxinas, pues claro, yo no puedo comprar. Entonces ese año a lo mejor me voy a comprar la misma variedad, pero en vez de cultivar en Vietnam, la voy a cultivar en Indonesia. Claro, pues ya te cambia todo. Te cambia el sabor, efectivamente, aunque sea todo igual, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces perdemos la estandarización, ¿vale? Entonces, claro, queremos productos perfectamente estandarizados. Que siempre sepan igual. Pero no aceptamos que la naturaleza es diferente. Claro. Entonces, para mi disgusto, yo lo veo que cada vez el mundo va a un mercado menos natural, ¿vale? Porque no aceptamos que la naturaleza, lo bonito que tiene, es que es diferente. Y, hombre, esa es la tristeza que me queda a mí, porque cada vez triunfan más productos estándares, productos que todo sepa igual, cuando pienso que en verdad tendría que ser que la riqueza de la vida es que tú y yo somos de la misma raza y nos parecemos en el blanco del ojo. Claro, que al final esa diferencia, ¿no?, de cuando... Yo creo que tiene gracia cuando cada vez un producto pues tiene esos matices y demás. Pues claro, y al final dices tú, bueno, que sabe un poquito más a canela. Bueno, pues, ya. Pero es una pena, una pena. El mundo al final hace o sea, estamos evolucionando a productos súper estandarizados y que para mí es una tristeza, pero que lo entiendo porque somos cada vez consumidores más exigentes y luego que la naturaleza es difícil de complicar y los productos a veces sintéticos son más perfectos en términos de inocuidad. Claro, entonces totalmente. Yo veo hacia dónde va para que la industria alimentaria no tenga problemas y yo lucho un poco por dar sentido común, ¿no? De decir, bueno, vamos a darle inocuidad, pero, ¿vale?, pero vamos a mantenerlo natural. Claro. ¿Vale? Entendamos que las cosas no son exactamente iguales siempre, porque si no, nosotros mismos luego vamos a terminar comiendo mal. Creo, además, España es algo muy bonito y yo creo que en todo el mundo, porque la comida es algo cultural. Claro, es algo que nos une y también, y que cuando vamos a comer en un sitio de otra región, de otra comunidad autónoma, ¿no?, vemos como esas similitudes quizá con nuestra cocina, nos recuerda a esto y es como una forma de hermanar también culturas, efectivamente, ¿no? Cultura. Entonces, para mí es una pena que industrialmente, como es menos seguro, no es que menos que seguro. Que lo pide el mercado, por así decirlo. Sí, ¿no? O es menos arriesgado. Sí. No vamos a decir menos seguro, porque también es seguro. Claro. Pero más arriesgado, porque en la naturaleza la perfección no existe. Claro. ¿Vale? Entonces, pues bueno, como es más tal, a veces el mundo evoluciona más hacia lo sintético, cuando en verdad el consumidor quiere algo natural. Sí, entonces, yo creo que lo importante es encontrar un equilibrio, un equilibrio, ¿no?, entre cada una de estas cosas, avisar y concienciar, como tú decías, a la gente que, oye, lo artificial, lo sintético, no siempre tiene que ser malo, pero siempre que podamos priorizar otras fuentes que por tema de sostenibilidad o por también sabor, por esa gracia, ¿no?, que tiene la naturaleza, también podamos tenerlo. Pues Manuel, yo creo que por aquí vamos a ir despidiendo. ¿Te lo has pasado bien? Yo muy bien. Muy apañado, ¿no? Cuando quieras volver, por aquí tenemos nuestro espacio. Nada. Perfecto, que vamos a dar las gracias. Gracias a Café Lab, ¿no?, por cedernos aquí el espacio para grabar y tal, que la verdad que estamos aquí súper, súper a gusto, hemos pasado un muy buen rato. Así que te agradezco muchísimo por haberte pasado por el podcast. Muchísimas gracias a ti, Mario. Y por vuestro apoyo también con los contenidos, y nos vemos muy pronto, ¿no? Así que si quieres decir algo para despedir, en cuál de las tres cámaras... Están todas funcionando, ¿no? Santiago, ¿quieres intervenir? ¿Quieres decir algo? ¿No? Tenemos aquí un muchacho muy apañado que no nos hace... Está todo perfecto, pero no quiere hablar, no es una persona que no quiere intervenir, por lo que sea. Discreto. Es discreto. Ya iremos en las próximas, a lo mejor le
voy sacando yo algo de información, no voy contando algo. Nada, pues si quieres decir algún mensaje a la cámara que quieras, quizá esa central. Pues sí, cosita. Pues nada, a seguir consumiendo especias, que hay que levantar el negocio, ¿eh? Ay, ese mensaje bueno. Gracias, Manuel. Nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, hasta luego.